Este es un problema de Windows 10 que ocurre en algunas notebooks. Cuando quitamos o enchufamos el cargador, la pantalla de la notebook se apaga y se vuelve a encender. Para solucionarlo, vamos al menú Inicio, Configuración, Sistema, Pantalla, Configuración de pantalla avanzada, Mostrar las propiedades de adaptador de pantalla. Vamos a la pestaña Monitor. Y frecuencia de actualización lo bajamos a 48 Hz y aceptamos. Y con esto se soluciona el problema.